Buenos días. Vamos a seguir hoy por la mañana de nuevo con el Elden. Que ayer desbloqueamos una zona nueva que tendría que investigar. No sé si intentar de nuevo hoy matar a... Me vine para acá, pero no hice nada al final. Me puse a investigar lugares y tal. No sé si... intentar de nuevo algún que otro jefe de los de ayer. Pero sí que hay uno que tenía marcado y creo que al final no hice, que creo que era este. O sea, hay uno que está por acá, pero que está cerca de este. O sea, es como la misma entrada, digamos. Hace como una cosa medio así. Y me fijé ayer porque lo tenía marcado y no lo había encontrado. Y digo, qué raro es. Lo encuentro, tal. Y lo encontré ayer. Después de ponerme a mirar por la noche y tal. Le voy a mirar a ver si... A ver qué onda, ¿dónde está esto? Pues lo tenía marcado, estaba seguro que estaba, que había uno. Siempre hay uno, ¿no? En estas cuevas normalmente siempre hay uno. Y... no, mira, para el otro lado. Y pues eso, me lo había pasado de largo básicamente. Estaba por ahí al lado. Pasa que como está la puerta cerrada, no lo vi. Y salí de la cueva directamente. En lugar de... ser el jefe. Era este de acá. Bueno, también me estaban persiguiendo, así que lo mismo también fue un poquito por eso. Así que nada, es este que está acá. A ver. Después encontré alguna que otra cosa. Que ya lo veremos. Ajá. Como el de Magma de... Es como el de Magma de los otros. Vaya. Es como el de Magma que nos enfrentamos en el otro lado. Es igual, el mismo. Es el mismo, solamente que en otro espacio. A ver, quería invocar a los perros, pero no me dejo. Tengo ganas de bloquear también, porque hay una señora que te vende en el... el de este, ¿cómo se llama? A ver si yo hago así. Ah, no, no me deja, vale. Vale, lo mismo. Me tendría que poner la resistencia al fuego. Me vendría bien. También. Corazón de dragón. Velo lunar. Katana, katana, katana. Mira una katana. Al fin. A ver, pero no creo que la puedo usar, ¿no? O sí. De destreza no me va a faltar, eso está claro. De destreza no me va a faltar. Ah, Dios, 23 de inteligencia me pide, hijos. Vale, necesito subir la inteligencia cuando pueda para usar esta katana. Madre mía. Sí, no había agarrado esto. Vale, nice, nice, nice. Pero lo tenemos. Tenemos una katana al fin. Después de
70 y pico horas, así que llevamos. Recién ahora una katana. Joder. Vale. Vale, pues desmarcamos esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, había encontrado cómo llegar a este, pero me olvidé de nuevo. Me olvidé de nuevo cómo se llegaba ahí. ¿Por dónde era? ¿Por acá? ¿Era? Era por uno de estos. Ah, vale, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Espérate. Espérate que ya me acuerdo. Espérate que ya me acuerdo. Tenía que hacer un tanto de... movernos por acá, pero... era bastante fácil ahora. No sé por qué no fui. Bueno, me habré entretenido con otro... con otra cosa. Por no acordarme, me habré entretenido con otra cosa. Después los dragones estos son jodidísimos de matar, ¿eh? Me one-shotean todos, o sea... probé de ponerme otra armadura y eso. Pero la verdad es que... no sé. No hay ninguna que diga... ah, no, sí, con esta no me one-shoté. O aguanto un poquito más. Pero no hay ninguna. Y encima como tampoco tengo muy subido el tema del peso y eso, que también tengo que subirlo, es que me muevo súper lento, o sea, muevo súper súper lento con otra armadura. Así que tendría que medio subir esas cosas para poder cambiarme de la armadura. Vale, a ver, estaba por acá. No me molestes, dragón. No tengo tiempo para ti. No. Hostia, me fui por otro lado. Espera. Ahora sí. Está por allá. No, no sé qué es. Que brilla eso, pero no le pasa nada. Tiene que tener algo esto, ¿no? Es que no sé. Voy a marcar por si acaso. No sé. Árbol, yo qué sé. Voy a marcar por si acaso porque me he encontrado más de una de esas. Y no sé. Dragoncito, no me dragoncito, dejame. Vale, acá está. Let's go. Con el bufo de la katana y todo. Mago guerrero e Uges. Bueno, no está mal. Con la katana con hemorragia, loco. Está rotísima la hemorragia este juego. Cuando le logras dar la hemorragia. Vale. Otro menos. A ver, ahí había uno. Acá hay otro. Este del puente. Lo que tal vez haría... porque... hay un portal. Lo que tal vez haría, porque creo que había alguno más por acá. Esto no me acuerdo. Creo que lo dejé marcado, pero al final no me acuerdo qué hice. Ah, mira, acá hay uno. Este no lo vi ayer.
O sea, no vi la marca que había dejado. Como este, que supongo que será más fácil que el de la zona roja. Habré abierto la... Uy. Habré abierto la puerta. Pues de estos... Mira, sí, abrí la puerta ya. De estos había encontrado varios y dije, bueno, mira, abro la puerta así, ya voy directo al jefe y a tomar por culo, que tampoco... Tampoco había mucha cosa, eran esqueletos y ya está. Uy, este es el... Estaría bueno tener... Estaría bueno tener el de este Sam. Qué raro, no voy a atacarme. Yo me aprovecho, meto todo y vamos a darle ahora. Dios. Este precisamente fácil no es. Bueno. Cancel date. Lutel, la decapitada. ¿Okay? Lutel, la decapitada, otra invocación. Ryan, ya esta no invocó nada de. O sea, la primera que nos enfrentamos de esto me habían mandado todos esqueletos y todo. Esta no, esta era más facilita. Pero se nota un montón cómo son de una zona y de otra. Entonces esta no le hacía más daño el tema de... De... ¿Cómo se llama esto? Lo de sagrado, le hacía daño de por sí, o sea, literalmente. El otro fue con la espada sagrada. Le hice dos hits también y se murió. Pasa que también me sacaba bastante el otro, desgraciado. Ah, esto lo encontré. Que era... Uf. ¿Dónde era que estaba esto? Creo que era con este de acá. Hay un portal ahí que me manda hacia... Hay portales que te mandan hacia otros lados, inaccesibles en principio, de otra manera, más o menos. Digo, ¿cómo mierda? O sea, lo estuve viendo y era, ¿cómo mierda llego hasta... De ese castillo, o sea, se tiene que poder acceder de alguna manera. Y sí, es con el portal. Creo que era con este. Porque hay varios. No recuerdo si los marqué todos, pero hay varios. Hay unos que son. Que están en la. Hay unos que están en la. En un lugar que hay como las cuatro campanarios o algo así se llama. Hay un portal directamente ahí, o sea, un TP directamente ahí. Pero necesitas unas llaves imbuidas para activar los portales. A ver, ¿era este? No, este no era. ¿Cuál era entonces? ¿Cuál era entonces? Ah, vale, creo que... Vale, mira, este debe ser uno de los de acá. Debe ser uno de los de acá. Porque activé dos, tenía dos llaves, aparentemente. Una se encuentra en el propio campanario este. Y hay otra que se encontraba en... En un lugar al que habíamos ido ya, si no me equivoco. Que... Ah, sí. Hay una que se encuentra en el dragón que matamos ayer. De esta zona. Creo que es este. En el lugar este que matamos ayer, un dragón que era el laguito y tal. Básicamente está en la zona esta de la de la academia. En donde está el propio dragón, no lo vi. Hay unos ítems ahí. Y uno de esos ítems es la llave. ¿Es este? Este es. Ahí estamos. Ahí el jefe está. Ahí justo mismo. Así que vamos a darle a este, a ver. No sé si será más difícil o no, porque como es una zona más difícil de acceder en sí. A ver, vamos a imbuirnos ya antes, por si acaso. ¡Oh! Este. Ah,
Que no me deja... Vale. Este sí que es el del principio, ¿no? Ay. Esta es mi venganza, perro. Espada recta ornamental. Escudo dorado con blasón de bestia. Okay. Ok. Not bad. ¿Hay algo más acá? Este es el del principio, ¿no? Este sí que es el del principio. ¿Acá dónde empezamos? Amigo. Vale, pues mira. Sí, sí, este es el principio. Así que este era el... que teníamos que encontrar de nuevo. ¿Okay? Es mi venganza, maldito. Nada, tenía sentido que iba a ser más fácil que al principio, claramente. Y así todo, la primera vez que probé... Cuando probé el juego antes de empezarlo... joder, le había hecho bastante daño. Esto no estaba abierto en su momento. Rey de los halcones tormentosos. Tengo ganas de probar. Poner eso por si acaso. No veo nada. Mira, un cofre. ¿Cómo es? Halcón tormentoso Den. Ya. ¿Habrá algo más? No creo, ¿no? Esto ya es... Esto es donde empezamos, literalmente. Okay. Vale. O mira. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no logré subir a esta parte todavía. O sea que no sé, tiene que haber algún portal o alguna cosa también para que me llegue ahí arriba. Porque si no, no lo entiendo. ¿Qué más? Encontré varias personitas por ahí. Que en principio les fui hablando y eso. Pero que no, tampoco era nada de... Ah, cierto, esta parte de acá. Tenemos esta parte de acá. Que acá hay un jefe también. Que no entré. No sé si será uno de los próximos jefes. O si es uno normalito de los de mundo. Vamos a ver. Porque la verdad que encontré la zona del jefe, pero... Está lleno de putas manos arañas de estas. Mira, de esa, ¿ves esa mano? Esas manos. Son un horror. Son un puto horror. Y encima están esas y están estas. Estas sí que se mueren fácil, pero la grande no. La grande y encima te agarran. Voy a correr. Menos. ¡Corre, perra! ¡Corre! Vamos a correr. Uy. Pues nada, es una tipo academia abandonada o algo así. Este hombre. Señora Rani, la hemos esperado durante mucho tiempo. Reza por el rápido resurgimiento de su casa. Que la luna llena brille sobre la carilla. La carilla. La carilla. La carie. Esta gracia no la agarré, ahora la vamos a agarrar. Ya que estamos. Pues lo que estoy investigando, sin más. No hice nada. Realmente agarrar objetos tontos de estos que siempre hay, que te ponen los orbes y cosas de eso. Y si sí, aparecen de estos un montón.
Mira, de los 9 cosos que tengo, básicamente agarré florecitas de esas. Encontré más florecitas de esas y las fui agarrando. Sí. Lo que fui viendo, recorriendo, corriendo con el caballo y escapándome como un cobarde. Y de esto me voy a escapar porque me está. Si no, aparecen un montón, ¿no? Es demasiado. Así que vámonos. Vámonos. No necesito pelear ahora mismo. Contra ellos no necesito pelear. Adiós. A ver. Let's go. Bueno, esta es la gracia que creo que había agarrado antes del jefe. Sí, no, sí. Esta la había agarrado ya. Pero bueno, nos recuperamos los viales antes de pelear. No viene mal. ¿Ves? Ahí había un arbolito, pues lo agarré el árbol y ya está. No tenía más. Esto no sé si lo activé, creo que diría que no. Y luego. ¡Ay! Shit, loco. No te bugues con escalera, loco. Vale, a ver dónde estaba el jefe acá. Supongo que ahí. Sería lo suyo. Míralo, ¿ves? Me lo encontré así y digo, a ver, no sé si es el jefe o es un grandote sin más o no. Así que vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Vale. Ah, vale, no, es un grandote sin más. Bueno, pero... Bueno, es un grandote, pero hay que tener cuidado. A ver, algún jefe debe haber acá, seguro. Porque es un lugar grande, o sea, va a tener que haber un jefe. Seguramente atrás de este habrá algo. Pero bueno, hay que matarlo. Ha visto, ¿no? Joder. Toma, ahora sí. Espada de caballero troll. Bueno, esta ya la tengo. Ya la había conseguido. ¿Qué más hay? Por este lado. Parecía que no. Bien, ¿a quién le vas? ¿A quién le vas? Pinche loco. Vale. Uf. Es tenso, ¿eh? Y tenso porque me da la sensación que me voy a encontrar algo acá que va a ser uno de los principales o algo. Me da cosita. Ay. Me da cosita. Oh. Atuendo de paje. Ok. Esto tiene pinta de ser uno de los... Ah, mira, allá está la puerta del jefe. Yes. Acá, lo mismo me salta un jefe, pero acá, o sea, ahí.
Espérate, vamos a mirar qué hay por acá primero. Porque me da a mí. Y aquella puerta que parece de jefe va a ser antes del jefe. O lo mismo, no. Claro, es que no hay nada acá. Esto está como muy para la pelea de jefe en esta parte. Lo que decía. Lo que decía. Hostia, ya se me va a acabar. Es que me confundí. Vale, nada, voy a venir directamente acá. Joder, me confundí. Me confundo un montón de eso. Ah, bueno, me estoy acá al lado. Vale, a ver, espérate. Vamos a hacer primero esto. Se me había salido la katana, muy bien. Vale. Ahí, ahora sí. No, otra vez. Guardia real lorista. Ya, buena madre. Necesito ahí. Que no sé cómo esquivarla esta, pues. Entre que me tira los rayitos esos. Y los bastonazos. Grande de Loreta. Oh, este es el este es el que usaba el bicho este. El mago del de... oh, eso me gusta, eso lo quiero. ¿Cómo lo pongo? ¿Qué necesito para eso? 26 de inteligencia. Mierda. Bueno, igualmente tengo que subir la inteligencia para la otra katana, o sea que... Oh, pero eso lo quiero. Ese ataque es muy tocho. Es que es como un arco. Literalmente es un arco, pero mágico. Y hace bastante daño, o sea, explota. Explota, ya con eso es. Vale, a ver, ¿qué hay por acá? Un dragón, qué bien. A ver, vamos a desmarcarlo de... Vamos a desmarcar esto. Por acá, además del dragón, estoy escuchando esto, bichito. Esto normalmente, exacto. Niebla escalofriante. Dan cenizas de guerra, normalmente, algunos de esos que no vienen mal, Carlos.
¿Ese será un jefe, el dragón, o será normalito? Si es normalito, no me interesa demasiado enfrentarme a él ahora. ¿No? Tiene pinta de jefe, es bastante grande. A ver qué hay por acá. De lo mismo hay cositas. Hay una gracia. Ay, no me terminé el té. Pensé que me lo había terminado yo. Vale. ¿Esto me lleva para arriba o para abajo? Para arriba, ok. Tiene que haber algún objeto acá, puede ser. No tendría tanto sentido tener todo esto acá. Me encontré otros lugares de este estilo y siempre tenían algo, o sea que. Aunque sea una tontería. Oh. Hola, ¿qué hace? Oh. Again we cross paths. Hola, ¿qué hace? Señora de cuatro manos. When last we met, it pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Ningún motivo en particular. No reason in particular, thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Hmm. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well. What? Has that roused thy interest? ¿Quieres destruir cosas? Hostia, esto no sé, ¿eh? Esto la verdad que no sé, pero... I see. Venga, why not? A choice well made. Thou art a rare sword. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Le voy a cagar, good. Seguro. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-woven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. Uh-huh. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find E.G., my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel uh-huh. secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure usalos, the others will be doing no just the same. Ah, vale. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to appraise thy worth. Me van a pegar, it hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with thou needs it hath been a passing. Okay. Pues no sé si fue buena idea o no, la verdad, pero bueno. Vinimos a jugar. esto es como un Dark Souls, ¿eh? Hay muerte y destrucción en todos lados. Sabemos que final feliz, ¿no? Así que. Nunca hay final feliz. A ver, luego una cosa. ¿Puedo bajar directamente? ¡Wii! Vale, ¿y dónde están los tres? ¿Acá hay uno? ¿Los otros dos? ¿Hay otro? ¿El tercero? Ah,
Hostia, bueno, no era grande ni nada. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji. Iji. The Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. Mm-hmm. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Okay. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen es, claro, este es el herrero de... But I did not. Que me encontré fuera. Do forgive me. My fellow, no sé si usted, creo, pero... let us give all that we can lo of dije, ourselves. Together, for Lady Rani. Let us give all that we can of together. ¿Vale? Dice más, ¿no? Pero sí, sí, este es el que me decía, no, no vayas hacia allá, si te conviene, sabes lo que te conviene, no sé qué. I heard about you. Este es el loco lobo. Good to finally meet. A mí no, que literalmente ni cosa. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Te voy a esperar por los hondes. Te voy a esperar por los hondes, mi amor. You must be Rani's new hireling. Algo que me lo muestren yes, en el mapa. I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside. Come and pay me a visit. Should you wish to. If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. Ah, yeah. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside in another torre close by. Come and pay me a visit. Should you. If it were up to me, but. En otra torre cercana, o sea que está acá mismo. Mismo, pero en otra de estas. A ver. ¿O salió? ¿No me dejan salir? ¿Tapa? ¿O salió? Hay un... ¿What? Son un portal en toda la cara, o sea, un portal. Está la de esta que no me deja salir de acá. ¿Por qué no me dejan? Coño. No me puedo teletransportar tampoco y entonces. Vale. Que hablar con la otra loca de nuevo. No, no entiendo. Que no me dejan salir.
No me dejan salir. Voy a hablar con la señora de nuevo, a ver si es que no. Que hablarle, puede hablarle a otro hotel para que me deje salir de acá. Ah, allow me to forewarn thee. Okay. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. Okay. This doll's body is not without its hindrances. Okay. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. Okay. I shall soon enter my... And it will be... I have high... Vale. ¿Y ya está? O déjame salir, ¿no? Me cago en la... Vaya. Ya no está seguro. O sí que entró en letargo rápido. ¿A la hora me dejará salir? Si no, ¿qué hago? Deja salir. Vale, ahora sí. Sí, era eso, era eso. Pues. No me asuste, señora. No me asuste. Vale, a ver. Había. Supongo que será en esta torre que está aquí. El otro. El mago es. Que lo mismo me enseña más hechizos y tal. De ahí. Viendo a ver si hay algún camino. Bueno, algún camino, alguna cueva y cita ahí. Esta ruina, pero no. Mira que no. Torre de arena. Bloqueado por ahora. Bloqueado por ahora. Me dicen nada de hacer. Esta tal vez. Ah, se fue. Ah, ok. Qué cabrón, ¿no? Cabrón. Directamente dijo, me voy de la vida. Estoy escuchando uno de estos. Hello. No, no te tires. Qué cabrón. Agarró y dijo, me voy. Mi planeta me necesita.
Vale, pues en esta tiene que estar entonces el... No sé qué está abierto. Míralo ahí. Míralo ahí. Hola, ¿qué tal? Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. Cállese, Jensen, me chiso. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Uh-huh. Even you can do that much, can't you? Okay. Good, good. Pero ¿de qué es la poción? Now I shall hand over the potion in question. Poción de Celubis. Find Nefeli and ensure she drinks it. ¿Pero por qué? I expect glad tidings, and soon. Pronto no va a ser, ya te lo digo. I have no time for idle. The only thing I will hear from you is a report of... Are we understood? I have enough on my... Okay. Okay, perdone usted, señorito. Señorito, no tengo mucho tiempo. Yo ando matando jefe de acá para allá. Dejo. Oh, otra de estas. Nice. Otro encantamiento que podemos poner. Lo tengo que hacer en la hoguera, ¿cierto? Ay, ¿el dragón dónde quedó entonces? Por acá, el dragón. ¿Vale? No, vale. No mal. ¿Volverá a aparecer en algún momento? ¿Salgo? No es nada. No me ha dado nada. ¿Cómo subo yo? Sin tener que recurrir a la hoguera, básicamente. Joder, caballo. Más lento. Y menos errático. Ahí, gracias. Quiero ver si aparece de nuevo el dragón o algo. Después hizo... ¡Pichón! Mi planeta me necesita y se teletransporta directamente. Por acá. Bueno, esto ya es el mismo lugar de entrada, ok. Vale, pues en principio eso estaría. Vale, acá tenemos... Acá, esta es la zona nueva que vimos ayer. Y lo mismo... Que no sé, tenemos también esto de acá. Vamos a ir acá. Esta es la academia esta de Lucaria. Raya Lucaria o algo así. Conseguí la llave de esto. La llave estaba era bastante fácil. Yo no la agarré antes, no sé por qué, porque la verdad que era bastante fácil. Estaba acá. ¿Dónde está? Acá, esto. Es este mapa. Ahí te lo marca el sitio donde está la llave de esto. Está ahí, y es, literalmente, es acá. Acá. Esta partecita acá, que es donde estaba... Bueno, de hecho acá estaba el dragón también, creo. Ah, vale, no, entonces la otra llave, no sé, no. Bueno, hay una de las llaves de lo de acá, que no me acuerdo dónde. Ahora mismo, pero me encontré por ahí. Pues eso.
Otra cosa que sí que encontré fue lo que me dio esta carta, básicamente, invitación a la mansión de Volcán. Eso me lo dio la chica que estaba como por acá, creo que era. Y era la que me pedía el colgante, que el colgante me decía que lo tenía un sin luz, que lo tenía cerca de la cabaña y no sé qué, no sé cuánto. Se la compré al tipo, lo maté, se lo compré. Esta se piensa que lo maté, pero no lo maté. De hecho hay dos ahí. De hecho es eso, no lo maté. Piensa que lo maté, no sé por qué, porque no le traje ni nada del señor, solo el colgante. Y me dijo que eso, que estaba buscando gente para la no sé qué, no sé cuántos, en el castillo ese. Y que quieren matar sin luces, o sea que no sé si fiarme demasiado de esa. Pero bueno, vamos a entrar a la academia. Que tenemos que encontrar también una segunda llave, porque había un tipo que me decía que quería volver a la academia y no sé qué, que le consiga una llave también. Así que supongo que estará, o está en la propia academia o está en otro lado, pero lo más lógico sería que esté en la academia. La siguiente llave. Pues si necesito dos, una para mí y otra para él. Ah. ¿Puedo ir en caballo? ¿Puedo ir en caballo? Sí. Bueno, ahí adentro no creo. A ver. ¿Y esto qué es? ¿Para salir o para dentro? Vale. Esto me saca de la academia, ¿verdad? Ah, entonces para el otro lado, supongo. ¿Tiene lo cierto? Vamos a ver. Vale, sí. A ver, ¿me dice algo la señora esta? Sí, léeme los dedos, ¿eh? Bless you. Bless you. You. Vale, esta me dice lo de la... Vale. Esta me dice lo de las dos lunas. Que ya lo hicimos, el ascensor que fuimos ayer. Básicamente. Esa me acordaba que me decía lo de las medias lunas y tal, pero no me acordaba si me decía... Como no le hablé después de que lo conseguí. Pues es. Vale, pues hay que entrar, ¿eh? A Hogwarts. Vale. Bastante bien que se mantuvo, ¿no? La academia. No está abandonada. Bueno, el spam. Con el spam, loco. Maldita magia, está rotísima en este juego. Hay magias que no son tan rápidas, pero. Oh. Muerte. No entiendo por qué tiene esas máscaras super enormes. Vale.
Ok, piedra de forja. Me gustaría conseguir más piedras de forja. Es que la Uchigatana la tengo ahí. ¿Puedo subirla todavía? Voy a subir. Y tengo que empezar a subir también la otra katana, porque voy a necesitar inteligencia y tal, pero no estará de más subirla de nivel. Más que pueda. Y al fin que consigo una katana. Maldito zombie. ¡Ay! Espérate. Joder, me cago en los zombies, loco. Ah, que me succionan el mana. Gracia de imitación. Me cago en... Espero que los zombies de... Sin Evil, no me jodas. Madre de Dios. No me quiero curar el maná porque es que... No me voy a poner a dispararle con las flechas, pero... ¡Ay! Que disparan más rápido que yo. Ya los encontraré. ¡Ay! Me cago en... Escucho, vale. Madre de Dios. Academia de los Sombras. Crashes. Pero un lapsus ahí fuertísimo. Jabalina espectral, ok. La dorada.
mismos. Uy. ¿Son jefe o no son jefe? Parecía que no son jefe. Jefe como tal no es. Pero débil tampoco. Pozo de gravedad. No llego. Ahora. Ok. Piedra de amor. ¿Qué más? Tiene que haber algo más acá, ¿no? Tiene que haber más cosas. Ah, vale. Voy a subirme algo de esto, ¿no? Ahora es cuando me muero. Y... Dios mío. Tiene que superar el límite. Vamos a agarrar la gracia primero antes de... Aquí estamos. También aparezco acá. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Está eso. ¿Y cómo agarro eso? Quiero agarrar eso. Podrá llegar de alguna manera. De otro punto tal vez. Tomar una de estas. Pergamino del epítome. Epítome. ¿Cofre? Manuel artesano de piedras ref. Sí. Bueno, bueno, No. Madre de bueno. Pero, loco. Que ya estoy muerto, déjenme. Joder. Madre de Dios. ¡Ya está muerto! Porque esto no puedo. Quería ver si podía invocarlos, pero no. No me dejes buscarlos ahí. Pero es que pero loco, es que no me dejan, son demasiados tirando de mierda de esa. Madre de Dios.
¡Qué locura! Tendré que recurrir a otro método. Tal vez no tan efectivo, pero... al método de pegar bolazos de fuego o algo, no sé. Lo único que se me ocurre. Bueno, es que no me jodas. Ahí se ven. Bueno, pero qué locura es esta, loco. Joder. Pero qué locura. Todo el rato, joder, loco. Déjenme. Madre mía. Vale, sí, mejor. Espérate que este es un Beyblade andante. Maldito jarrón, muere. Ahora sí. Así sí. Uy, qué loco, quedó toda la sangre ahí. Asco de ritual, ¿no? Quedó toda la sangre ahí en el cofre. ¿Se puede abrir esto? ¿Se puede abrir? No se abre de este lado. ¡Mierda! Vale. A ver, ¿qué más hay? Okay. Okay. Tiene que haber algo más, por ahora. Tengo un bastón. ¿Me puedo agarrar eso? No, vale. Esto no se abre. Nada. Ah, acá hay jefe. Ok. Pues vamos allá. No creo que me deje usar esto, pero bueno, dejamos. Ah, pues sí que me deja así. Uy, es un lobo. Hostia.
Chip Software en versión Nastesor. Dios. Madre de Dios. Parece Sif, con los ataques. Uf. Vale. Pues lo que ayudan los lobos, ¿eh? O sea, lo que ayudan los lobos a distraer a los jefes. Aunque sean un poco. A veces se los cargan de una, pero joder, lo que ayuda. Vale. Tenemos otra ranura de magia. Así que nice. ¿Qué más hay por acá? Tendría que poder llegar a un... No llego a lo de abajo mucho. Tiene que haber una zona en la que pueda llegar a la parte esa de abajo donde había un ítem. Porque había un ítem. Ay, perdón. A ver, ¿cómo puedo hacer? Que creo que es donde era encima. Voy a terminar cayendo, me la veo venir. Puedo invocar el de este, o sea que tengo que llegar ahí. Oh, llave de espada pétrea, nice. Que ya me estaba quedando así. Ay, no, de eso no. No, del bicho ese no. Bueno, te cargaste algo que tenía por ahí. Ese bicho lo odio. Muy jodido. Con un golpe y no te dejan salir. Por lo más que spames el botón de casi. Da que te morís. Joder, loco, en serio. No pasa nada, no pasa nada. Volvemos. Volvemos, volvemos. Gritado. ¡Uepa! Que hay otro. Fragmento de tarro viviente. Hoja de afilar de piedra refulgante. Oh. No sé para qué servirá, pero
¿Para algo servirá? ¿Malditos magos? No se abre de este lado, vaya. ¿Puedo saltar acá? Sí, sí que puedo. Toma. Runa dorada. Vale. ¿Habrá algo por el tejado? Puedo saltar, ¿verdad? Puedo probar total. Tenemos la de esta arriba. Caso de. Y por acá. Menos mal. No se pudo hacer el ataque todavía. Sí, bueno, sé también. Y una escalera. ¿Qué más hay? Del otro lado. Me la veía venir. Ya había algo. Y abajo no hay nada, ¿no? Ah, bueno. Para esto. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. Son runas al fin y al cabo. Uff. ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay por acá arriba? Nada, nada. Muérete. Ay, ay, ay. Sáquese. No, no. Joder. Bueno, pero, ¿qué hace? Muerte, hombre. Madre de Dios. Malditos magos en este juego, holy shit. Cesta meteórica, ok. Vale. ¿Hay algo más? Porque ahí puedo bajar. ¿Puedo bajar ahí? ¿Una cosa que no esté viendo? ¿Cómo bajar? Yo creo. Total. Vale, bajar acá también. Vale, ahí ya no puedo. Por ahora. Acá. Y cuidado que te caes. Cuidado que te caes. Vale. ¿Puedo llegar ahí? Porque ahí de un salto no llego. Pero puede haber algo. Pero otro tejado o algo. Ay Dios, casi me mato. Puedo darle sin querer el botón de ataque. Dorada. ¿Ah? ¿Para qué?
tengo forma de subir ni nada. Hay que haber algo más, ¿no? Ah, bueno, puedo bajar ahí. Pongo. Alto, llego. O bueno, acá, que es más fácil. Cómodo. Saltar. Lo arriesgo. Ahí hay un objeto. No, no, no. Espérate. Pensé que era bajar de abrir el pasadizo. Vale. Ahí hay un objeto también. ¿Qué hay? ¡Oh! La espada imbuida, ojo. Esta es la última que me falta para el último portal del de este que decía, de los campanarios. Piedra de forja, bueno, no viene mal. Nivel 3 por eso, pero... Miedo me dio ese salto. Vamos a bajar por acá entonces. Aunque lo mismo. Ya mejor ir ahí, ¿no? Esto. Bueno, puedo subir de nuevo. Vamos a ver qué hay acá abajo y ahora vemos. Ahora es cuando la escalera se rompe. Yo me cago en. Vale. Yo a ver qué hay ahí arriba. Pues menos mal que bajé. Porque era solamente eso. Vamos para arriba. Otra vez. Tocar a saltar. Yeah. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Me podría bajar por ahí, pero no voy a bajar todavía. Epa. ¿Qué hay? Hay objeto. Ahí abajo también hay otro, que lo vi. Una dorada. Antes de bajar ahí, ¿qué más hay acá? Nada más de este enemigo. Lo voy a matar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Que claro, si bajo ahí ya tengo que volver a subir todo. Voy a agarrar todo lo que pueda primero. Y tengo otro enemigo. ¡Hostia puta! ¡Ahí! Se vuelve loco. Uy, no. Madre mía. Como si se le rompiese el ala o algo. Y se pone todo loco. Vale, ¿y del otro lado había algo más? Porque pasa que el otro sí que tengo que bajar de nuevo también. Porque no puedo subir, ¿verdad? Si me bajo acá. ¿Hay algo? No parece haber nada. Hay un bicho de eso. Vale, ¿qué más hay? Vamos por acá. No, hay otro enemigo de este. Listo. Buena. Agarrar este objeto de acá. Ese de ahí. A ver si no fallo. No hay ninguno por atrás, ¿no? Llave de piedra refulgente de la academia. Vale, ahí tenemos la segunda. Ahí tenemos la segunda. Perfecto. Esa llave se la tengo que llevar entonces al otro tipo. Para
que vuelva a la academia. Aunque si vuelve acá se va a morir, o sea. Esto no tiene pinta de que venga. Cabeza, piedra refinada de la doble virtud, ¿no? Cristal devastador. Vale, ahí. Esto sí que es un pasadizo. ¿Y ahora? Pasadizo para venir acá arriba, pero. ¿Acá qué hago? Vale, pues vamos a subir arriba, ¿no? ¿Sería acá o sería un poco más allá? Bueno, al menos conseguimos la segunda llave. Mapamos el jefe de ahí. No sé si habrá otro más. No. Es el lugar de antes. Ah, no, esta es la puerta principal. Me fui al otro lado, no era ahí. No quería ir. Quería ir al, quiero ir al de arriba. La parte de arriba. Estaba el jefe. Que para algo agarre esa gracia. Lo que no me acuerdo dónde es. Aula académica, salón. Bueno, está de acá tal vez. Es una de estas dos. La otra, salón de plenos, ah, ahora sí, que había otro lugar que había más arriba donde estaba la maquineta esa y quiero ver qué hay esta parte de ahí. Sí, hay una escalera ahí. Puedo pasar por ahí. La maquinota esa. Está esto. ¡Au! Quiero ver qué hay, quiero ver qué hay. Esto me sirve, esto me sirve. Vale, eso no me lo esperaba. Adiós. Vale, sí, tengo que ir por ahí. ¡Corre! ¡No, hijo de puta! Sigo vivo, sigo vivo. Mierda, me maté. Me había salvado. Me había salvado y me entró el nervio. Ay, me cagas en la mano. Me puse nervioso. Ah, pues nada, voy a la, directamente a la. Voy directamente a ese lado y ya está. Joder. Que justo salto y me pegan una hostia, loco. Cabrones. Vale. Ahora sí. Ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¡Ah! Vale. Me tiran otra. Au. Vale, y ahí está ahí la bajada. Que casi me mata. Vale, esto ya está, ya está. Eso es un jefe, ¿verdad? No se puede abrir de este lado, pero no me jodas, loco. ¿Hay nada que se pueda abrir de ningún lado o qué pasa? Vale, en esta parte voy a poner la marca de que hay un portal. Es un jefe. 100%. Acá hay algo por ahí. No se puede abrir de este lado. Bueno, vamos a enfrentarnos aquí. ¡Hostia! A poner a jefe. No era jefe, pero pensé que sí. Parecía. Escudo de caballero criado, ok. Pensé que sí, aunque bueno, me podría haber matado tranquilamente si no le pegaba bien. Como todo en este juego. A ver, un... Sí, vale. Acá tenía que haber algo. Tiene que haber un pasadizo acá por narices. Que no sé dónde estará la otra puerta esa que no se puede abrir de ese lado. Me gustaría. Me gustaría también agarrar el objeto que está acá abajo. Ya que tengo abierta el pasadizo. Pero es que si me tiro de acá me mato, o sea. Hay que haber otro lado para llegar a eso. Puta idea. No sé. No sé qué objeto será tampoco. O sea, si no me vale tanto la pena, pues me da igual, pero lo mismo es algo que está no tener. O útil al menos. Vale, vamos para allá. Hay más partecitas. Mira por acá. Si no me, si lo hago bien y no me caigo, ahí. Ah, ahí te tengo. Ya el pasadizo abierto. ¿Acá arriba qué hay entonces? Tenemos por aquí.
sé si matar primero a este o a los magos. Pero creo que voy a matar primero a los magos. ¡Ay! ¡Muérete! Sí, se viene a matar primero a los magos. Y se viene a matar primero a los magos. Ah, estos son los cabrones que me estaban tirando piedra. No sé. Vamos a ver esto. Escarabeo de piedra refulgente. No tenía uno allá de este. Ahí es donde está el portal. Okay. No hay nada más. No hay nada más. Era simplemente para matar a estos. Bueno, y agarrar los cofres, ¿no? Que no había nada del otro mundo. Vale. Pues toca venir por acá. Supongo que habrá otro jefe, ¿no? ¿O no? Diría que sí, esto tiene una casa de jefe. Tiene una pintaza de jefe acá. De jefe que si no hay de esto puede ser un jefe principal, o sea. Vamos a prepararnos. Por si acaso. ¿No será lo de la biblioteca esto? Sí. Jefe principal. Uf, pues qué putada, porque no estoy con todos los estos. Y puede que me joda viva. ¿Por qué me huelen los pies? Ay, Dios. Qué miedo da. ¡Vargo! Si das 5 vueltas sobre ti y 2 volteretas hacia atrás, te pasas el juego. Ay, Dios. Te lo dice con la minga. ¿Qué tal, Wargo? ¿Cómo va? Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh. Tengo miedo. And pure. Tengo miedo, guardo, tengo miedo. Ya. Bueno, uy, no, para. ¿Quieren hacer que lea, guardo? ¿Quieren hacer que lea? ¿Me quieren? Quieren inculcar su lectura. Vale, no, no lo hiciste este. Vale. No digo nada, no digo nada. Solo te digo, me están partiendo la wea. Pero no porque sea complicado precisamente. Joder.
Ahora, ahora, ahora. Dale, 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 dale. Dale, dale. Oh, vale, ya entendí después de un rato el mecanismo del jefe. Oh, a la primera. Pero cómo te revientan, loco. Madre mía. Bueno, no está. Bueno. My beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever and ever. Uh-oh. Lo. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Uh-oh. La cagamos, güey. La cagamos. Of the last queen of Caria. Renala of the full moon. Hostia puta. And the majesty of the night she conjureth. Va a tener que llegar a este jefe, Waru. ¡Ajá! Ahora sí. Recuerdo de la reina de una llena. Gran runa de los nonatos. Consiguió otra katana, Wargo. Consiguió otra katana. De principio por la mañana consiguió otra katana. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty. Dither not. Come out, say I, or will ye be gravestones to be better born anew? Ahora le hablo. Primero te damos la gracia. Porque si no. Hay un cofre ahí. Voy a abrir el cofre. Necesitas una llave para abrir el cofre. Ah, bueno. Señora, deme la llave. Todavía no mires, todavía no mires, que todavía estoy en el lugar. Ah, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Me da un poco de miedo, señora. Cambiar aspecto. Oh, esto es para. Oh. Pues no le voy a dar nada. Alarmed, nor afeard. I would birth thee. Tenés que llegar a este jefe, bueno. As a sweeting, fair and fine. Tenés que llegar a este jefe, bueno. 100%. Vale. Vale, pues quiero ver hasta dónde me lleva este portal de acá. Y vamos a volver para atrás directamente. Pues muy, muy bonito el jefe. Bonito. No es muy complicado. No sé si es porque le sacaba mucha vida yo por tener 50 de destreza ya.
o qué, pero los ataques tampoco es que fueron nada del otro mundo. La primera parte es un poco rara, tal vez, por el sistema que tiene, pero es más fácil que el segundo jefe, creo. Porque, a ver, pues realmente ella como tal no me sacó demasiada vida. La vida tampoco la tengo muy subida, o sea que por más que lo hubiese sacado, por más que tuviese menos destreza, le hubiese... Greetings. Do you... Le hubiese... ¿Cómo es? Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Este, ¿cómo es? Aunque tuviese menos destreza, lo único que haría eso es quitarle menos, pero al final... todos los de estos aprovechando. In the end, Lady Renala was left alone, cradling the amber egg Lord Radican bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden rite, the grim art of reincarnation. You would do well to remember, severing a vow, strongest of bonds, has consequences ever more dire. To experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Eso se puede ser para el PvP. No matter how strained or even severed, will be put to rights. You know, it's said that Lord Radigan harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radigan's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radigan's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Vale. Pues ya estaría. Lo que tengo que hacer ahora es aprovechar y llevarle la llave al señor este que estaba acá, si no me acuerdo mal, para que se vaya a la cabeza. Aunque se va a morir, seguramente. Todos se mueren en este juego. Me muero yo, se mueren todos. Todos nos morimos. Los jefes se mueren. Los bichos se mueren. Y nadie que se salve en este mundo. Vale, para ahí. Y ahora miro los objetos que me dieron por... A ver qué dicen. Creo que estaba acá. Iglesia ahí. Madre mía, sí, acá. Hola, señor. Why, of course. A ver, ¿me enseña algo? No, vale, ya aprendí todo eso. Are you certain? You're willing to give your Glintstone key to me? Sí. My, oh my. Thank you. Thank you dearly. Now I can go back to the academy. Sí, pero está lleno de monstruos, my study of Glintstone sorceries. And pero hay the monstruos. Very stars. Qué monstruo, señor, te van a matar. Thank you dearly. With you a blessing, I will depart for the Academy of Rhea Lucaria. Rhea Lucaria. Oh, perhaps one day you'll pay me a visit. Who knows? I may be a decorated sorcerer by then. déjame dudarlo. Thank you for learning my paltry sorceries. I never imagined that a bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Vale, bueno. A ver, ¿qué me dieron? Ah, Huergo, ¿vos sabes por casualidad para qué sirve el arco rúnico? Pues no tengo ni idea para qué sirve. Porque dice lo de... concede la bendición de una gran runa equipada al utilizarla. Pero... No sé. Termino de entender qué es lo que hace exactamente.
Me quedé ahí como. Recuerdo del arma. Ah, vale. Esto me da un arma. Esto me da un arma. Me habían dado algo más. No. Esto creo que me. Ah, vale. La gran runa de los nonatos. Para perfeccionar el renacimiento. Tenemos la tercera de esta. Y también habíamos conseguido esto de acá. Ofrece la opción de mejorar la afinidad del arma. Ah. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver. Más podemos ir. A ver, ¿puedo ir por acá arriba? Bueno, mira, vamos a ir a los cuatro campanarios para activar el último portal que me queda. Ya fuimos a uno, matamos al jefe de ese lugar. Me quedan los otros dos. Que probablemente los otros dos sean bastante más jodidos. Uno lo vi y estaba como muy. Tenía pinta de muy jodido. El otro no lo vi. Todavía no lo vi. Claramente. Vale, no, este está activado. Ese de ahí creo que es el que me queda. ¿Ese o este? No, este creo que es el que me queda. Este sí que me queda, sí. A ver, vamos a ir a esta ubicación a ver qué hay. Más que nada para verla al menos. Ahora es cuando no puedo salir. Y yo como. Nocron, ciudad eterna. Ah, este es el lugar donde estaba el. Es subterráneo. Este es el lugar donde se supone que estaba el tipo lobo. Vale, pues lo mismo. Bueno, puedo intentar conseguir una hoguera primero. A ver si. Tal, ¿no? Si no me muero. Qué bonito, ¿no? El cielo. ¿Es aquel de ahí, el señor? Collar jaspeado. Ok. Vale, este no es el señor. Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Pero loco! Ahora. Joder, el golpe del escudo. Me ha dado. Madre mía. Complicado este hombre. No le saco nada. No le saco nada. Bueno, a ver, le saco, pero no tanto. Pues voy a volver a hacer. Vale, sí. Bueno, ya iremos por ahí. Vamos a ver si. A ver, tengo dos opciones. Una.
ir a los jefes que fui ayer y que no llegué a matar. O dos, mirar los nuevos jefes que hay por acá. Este de acá, lo que es... Bueno, mira, vamos a ir acá. Vamos a ir acá, que es la parte de arriba en la que estábamos ayer. Porque fui por el camino cuando matamos al primer dragón de Magma. Fui por ese lado, subí y tal, y me llevó al mismo punto prácticamente. Que es donde estaba la cueva esa y tal. Pero vamos a ir acá. Y acá tal vez. Para mirar por lo menos el mapa. Para que se pueda ver el mapa. Está lleno de enemigos acá y pasé corriendo con el caballo solamente para ir mirando el lugar. Pero yo creo que acá me revientan, creo, todavía. Bueno, en cualquier lado me revienta. Es que me tengo que subir la vida. Me tengo que subir la vida. Me tendría que cambiar el equipamiento. Pasa que el equipamiento, para cambiármelo, también necesito aumentarme el de este de... Para tener más... Necesito aumentarme el de este para tener más... cosas, ¿cómo es? Para tener más... resistencia al peso, digamos. Para llevar más peso. Porque si no, soy una maldita tortuga caminando. Paso. ¡Ay! ¡Ay! Consigue una botellita, consigue una botellita. No me arrepiento de nada. Vale, a ver. ¿Dónde se supone que está esto? Ahí. Ah, mira, ahí. Ahora. Oh, acá está el mago este. ¿Qué hace acá? Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face. Even after departing the Round Table Hold, I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Ooh. Las cosas. Esto. Curación alta. Cura en gran medida los PS propios y los de los aliados cercanos. Oh. Y este aumenta la negación de daño de rayo. Oh. May the Golden Order. Vale, espérate. Vamos a marcar que está ahí. Para aprender I can happily spare. I'm yet to find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. May the Golden Order shine through you. Vale. Eso, bien, tenemos una parte del mapa. Y esta parte, ¿cómo la desbloqueo? Porque acá no hay... Bueno, lo mismo es siguiendo por acá o algo. Esta era la otra parte. Y tengo que ir a desbloquear la otra. A ver, let's go, vamos a la otra. Lo quise para ir, para subir por acá, porque estaba lleno de enemigos el centro de la escalera y tal. Digo, pues mira, paso por el costado. Yep. Eso mismo. Eso mismo y más que hay más adelante. Más arriba. Así que dije, mira, paso por acá. Si puedo, paso por acá. Sí, sí puedo, sí. Sí que puedo, sí.
Aunque creo que acá había... Sí, había. Sí que había, sí. Si, si uno del principio era... ya... toca huevos. Ahora hay dos. Vamos a intentar matarlo ya que estamos... ¡Ah! Vale, lo mismo no. Lo mismo no. Dios. Oh, madre mía. Pues lo mismo no. Lo mismo no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir acá directamente. Aunque creo que me van a partir la wea en todos lados ya. Pero bueno. Es que son dos ahora encima y son dos jefes. Vamos, vamos a investigar la cueva esta, que esta sí que no la investigué ni nada. A ver qué me encuentro. ¡Ay! A ver qué me encuentro. Cabrón, lo lento que hiciste el golpe. Tres siglos después. Dejación. Vale. ¿Era por abajo? ¿Cómo? Vale, no. No creo que sea por abajo. O sea, hay cosas abajo, pero... no creo que sea tirándome como en el otro. Que era parecido. En este caso. Si no, tendría que ser más... preciso el salto. La caída. Mierda. Maldito perro, tenía que pegarme. Cachis. Voy a pasar corriendo. Paso de todos. Paso de ustedes. No, pero déjeme. Qué cabrones. Cuando me hacen el bodyblock ahí. Ah, come on. ¿Cómo digo cuando me hacen el bodyblock, loco? Corre, perra, corre. Y grunta yo. Me tendré que abrir la puerta. Ya sabes dónde está la puerta. ¡Ah! ¡Ah! Déjame, maldito bicho. Que me deje, hombre. Vale, ahí está la puerta. Esta es la puerta, ¿y cómo la abro? ¿Cómo abro esta puerta? ¡Uy! Okay, okay, okay.
Vale, vale, está bien. What the... Pero... Bueno, espérate, ¿vuelve a hacer daño el otro? Venga, hacerle daño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Au! Vale. Uf, que no veo nada encima. Vale. Pues tiene que estar ahí. Entonces... La cosa es cómo llego ahí. Esta es la puerta. Debe haber algún... O tengo que caer justo en el lugar, o hay alguna puertita o algo que me haya saltado y que no haya visto. Ah, bueno, esto supongo, ¿no? Lo mismo. Pegar. No le voy a pegar en lo más. Vale, pues hielo. Vale. Puerta abierta. Agarrar esto. Perdón. LOL. Justo parlando. Ok. Bueno, pues ahora sí que toca, jefe. A ver. Son dos. ¿Por qué les gusta ponerle a dos? ¿Por qué les gusta ponerle a dos? Madre. Joder. ¿Cómo les gusta poner de a dos? Me voy a tener que cargar al otro primero, creo. Porque me daba la sensación que le estaba tirando curas y cosas. Lo mismo, ¿no? Pero... Es lo suyo. Bueno, ahora puedo pasar directamente al jefe, así que... Al menos... Leave me alone. Lo mismo me... Vale. No pasa nada. Me caí encima de uno, me... No me pasó nada. Vale, uno menos. ¡Hostia! Vale. ¡Joder! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡No me toques, dije! ¡Toma! Ahora sí. Y una muerte que me olvidé de sumarlo. Perfumista Tricia. Perfumista. Vale, ya. Madre mía. Uf.
quitamos. Sí. Ahora vamos a el de acá. Tengo que descubrir el mapa porque... Bueno, que acá supongo que habrá un jefe, pero la verdad que no. Y 100% seguro. ¿Qué era esto? Ah, sí, ya me acuerdo que era esto. Espérate. Ajá, amigo, mira tú. Yo qué coño. Vale, no sé qué es esto, pues no lo vine a ver. Entonces me confundí con otra. Había una que había un oso gigante. Que como. Ah. Y me partió la vida y me fui. ¿Lo saltaron? No tenía que saltar. No tenía que saltar, ¿no? Amigo, está lleno de pinches paredes invisibles. Bueno, paredes invisibles no, al revés. Paredes falsas. A ver, ¿qué me das? Ceniza de guerra perdida, ok. Bolos rejuvenecedores. Ok. Ay. Ay. Mierda. Voy a matar a los de la ballesta primero. Au. Vale, ahora sí. Ven para acá. ¡Ja! ¿Ahora qué? Quería tomar eso.
Llave de espada pétrea, ok. Está mal, está mal. Pues está lleno de cofres ahora. Casa de dragón. Garras rapaces. El jefe que hay acá. Imagina que ahora hay otro jefe. Te tengo calada ya, cueva, mierda. Plumas negras de ave rapaz. Máscara de esqueleto. Eso se ve interesante. Bastante liviana. Ah, oh, pero es peor. La que es, tal vez me serviría es esta, pero creo que. Que lo que digo es. Necesito más de esto para el peso. Porque si no me voy a mover súper lento y no me sirve. Lo malo que ahora para enfrentarme al jefe. Estoy un poquito jodido con el. Ah, bueno, no, tengo 7, pero estamos bien. Vale. ¡Hostia! ¿What? ¿What? Encima te haces invisible, degenerado. Lobos te olfatean, cabrón. Pero loco, que eso no vale. Que mi lobo lo ven, que si no. Pero no le puedo dar. ¿Qué cojones? No puedo nada, vamos a ir corriendo directamente al jefe. What? Qué desgraciado. No es. A ver, no es difícil porque el daño que le puedo hacer es. Si le pego, fácil de matar, pero. Pero claro, que se hace invisible el cabrón. No sé cómo me estoy guiando en la oscuridad misma. Pero bueno. Lo he logrado. Joder, ¿qué cómo hago? Hice algo que no tenía que hacer. No pasa nada. Los perros, ataquen. A ver, lo suyo sería quedarme acá en el agua, supongo. Ay. Me
quedo en el agua, lo veo más fácil. Puede ver otros pasos. ¡No! Es que cuando me agarra así me jode vivo. Si estás casi muerto, desgraciado. Backstab, no tengo ni idea, pero bueno. La toma por culo. ¡Muérete, desgraciado! Velo de camuflaje. A ver, será acá. Esto no es. Velo de camuflaje. ¿Dónde está? ¿Qué no es esto? Tal vez es. Tal vez acá. No está. ¿Qué es entonces si no es equipamiento? Ah, es un talismán. Oculta la presencia del portador cuando se agacha para esconderse de los enemigos. Un sigilo 1. No está mal, no está mal. Vale. Bueno, otro jefe muerto. No está mal. Vamos a quitar esto. Vale, digo la idea de Atos. Las ocho son. Jefe. Claramente. Uf. Vale. No me vendrá mal, supongo, el talismán este. Por el tema del ocultamiento. ¿Se fue? Ok. Bueno, es el segundo dragón que le pego y se va. Es el segundo que le pego y se va. ¿Voy a abrir? Lo miré, pero no encontré nada yo. Claro, ahí arriba no llegué. No. Stop, brave tarnished. You will only tire her by striking this barrier. Lo siento. I see that you have reconsidered. Thank goodness. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Vale,
No le voy a negar la mano ni aceptarle de momento, porque no sé qué me va a hacer. Es que esta quiere matar a los incluses, o sea... Me da cosa. Da a mí que... Aquí... Me da a mí que no es muy buena que digamos. A ver... Tendría que... Vaya, a buscar cosas. Espero que sea el jefe. Este no es jefe tampoco. Vale, pero quería matarlo. Quiero ver el mapa. Hey, gracias. La cueva esa creo que está acá. Me suena que había una cueva por acá. Mírala ahí. Vale, esta no es la... Ah, sí, sí que es esta, sí. La explosiva. Okay. Tendría que haber algún... eso mismo. Una gracia. Uf. Vale, a ver, ¿puedo hacer algo con estas 30.000? No, ¿verdad? Me lo voy a venir, pero... Por probar. A ver qué nos encontramos acá. Además de otro jefe. ¡No! ¡Qué puto lobo de mierda! ¡Maldito lobo, lobo cabrón! ¡Ay! Ahí nomás. ¡Pinche lobito podrido! Paso, aviso, doy. Bueno, si se suicida, no me quejo. Que claro, los barriles esos eran explosivos, sabía que eran explosivos. No pensé que los iba a explotar. vale. A ver, por algún lado será eso. Por un lado estará el jefe y por otro. Cosas que agarran. Siempre. Probablemente abajo esté el jefe. Talismán. Talismán de dragón fulgante, ¿eh? Puedo destruir eso, pero tampoco creo que sea nada súper importante.
Mierda. Bueno, bueno. bueno, puedo subir por ahí. Martillo de troll. ¡Ay! Dios, la encerrona que me hicieron. ¡Qué cabrones! La encerrona que me acaban de hacer. A reventar, mano. Voy a reventar. Vamos a ver, vamos a agarrar. Aprovechamos y agarramos esto. Vale, ahora sí. Vale, hay uno ahí. Y otro dos ahí. Chiquilla, pues sí que aguanta. Así. Pensé que aguantaría menos, pues como maté al otro tan fácil. Pero no, este aguanta más. Bueno, voy a ir corriendo al jefe. La táctica de milenaria: correr hasta el jefe. ¿Por acá será? ¿O por el otro lado? Que hay dos lugares. No, por este no es. Por este veo que no es. Gracias por matar a tu perro. Bueno, hay tres lugares. ¿Y aquel? Creo que no era. No, ahí no es. Adiós. Vale. Hostia. Vale. Uy, no. Dios. Le queda poco, le queda poco. Si le puedo dar. Muérete. Gran garrote. Vamos a la mierda. Vamos a la mierda. Dios mío. Cuánta cantidad de jefe que hay en este juego, por Dios. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vaya. Do 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 do.
cierto, que había encontrado este castillo. En el que me partió un poco la vida, la verdad, pero... podemos revisar qué hay. O sea, me partieron la vida, pero por otro motivo. Porque entraba en un... pues está todo envenenado esto. Y... digamos que... complica las cosas. O sea, estas pinches plantas me joden vivo. Me gustaría seguir como para... y acá solo puedo ir sin el caballo, o sea que... zombie. No. Con los zombies, ¿eh? Y una cosa que creo que quería agarrar, pero no, no lo pude agarrar nunca. Me moría en esa parte. Pero bueno, vamos a probar. Otra vez. A ver si. A ver, es que creo que hay una planta o algo así. No me acuerdo que... algo había. Pero no me acuerdo que... lo mismo agarré el ítem, igual, pero me morí. Que también puede ser. Que claro, como no puedo estar en caballo, me como toda la putrefacción. Joder. Ah, encima te curas, desgraciado. ¡Qué cabrón! O sea, hijo de puta. ¿La puedo subir por ahí? ¡Qué cabrón! Vaya, ¿ahora dónde quedo? Vale, abajo. No pasa nada. Estoy más cerca de lo que esperaba, ¿no? Lo bajo de nuevo porque si me muero de nuevo, pues voy a aparecer ahí. En caso de no encontrar otra gracia. Vamos de nuevo. Uf. Bueno, al menos maté a otro de los jefes principales. Bueno, maté. Digamos. Sí, no. Digamos que lo maté. O vencí. Por dicho. Vamos a pasar de estos zombies.
Otro más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Ah! Piedra de forja, nice. No es la que necesito. Para esta al menos. Pero no viene mal. Sí, vos tirame juguito. Tirame juguito que yo te lo esquivo y me voy a la mierda. Prefiero esquivarles, no morirme de nuevo. Ay, Dios, no, esos no. No, estos no, estos no, estos son pesadísimos. Estos son pesadísimos, loco. Sube, sube. Corre por tu alma. No, cabrón. Uf. Por acá. ¿Eh? Habrá algún jefe ahora por algún lado de este lugar. O sea, seguro, además. No creo que esté así porque sí solo. Basta ya. Salir así. Ay. Dios. Ay, está jodido esto, está jodido. ¿Dónde puede estar? Es que el jefe supongo estará ahí, ¿no? Y eso estará por el lugar que estaba yendo. Ah, no. Creo que estaba por el otro lado.
Vale, ahora lo veo. Ahora lo miramos. Estaría bueno tal vez llegar al jefe de este lugar. Porque es que no sé, es que me revientan en todos lados, o sea. No me renta demasiado pelear, la verdad. Me gustaría matarlos, pero es que. Uff, agüita. Entre el veneno y toda la mierda. Al final, terminan destruyendo. A ver, let's go. También es el tema del equipo, que tengo el equipo del principio desde siempre y se nota un montón. O sea, como... debería ser por ahí, tal vez. No es como chico ahí. Pero por ahí no es. Este es lo malo, que no le saco tanto. Ah, bueno, sí que le saco. Esta es mi venganza. Au. Te imaginas que me mataba justo al matarlo. Cagaba en todo. Prótesis de la Valquiria. Ojo. Ojo. Vamos a pasar de dos zombies. Oh, prótesis de la Valquiria. Yo lo que también hice fue curar al final a la chica esa que había en la iglesia. Había una que estaba con el tema de una enfermedad y tal. Y le teníamos que dar la aguja dorada. De la aguja de oro puro. Y fui y se la llevé. Ya. Y se veía que era la hija del tipo que nos dio pidió lo de la aguja. Pero que la chica no se acordaba ni nada. La curamos y empezó a acordarse de cosas y tal. Se empezó a vagar por el mundo. Fuimos hasta donde estaba el tipo, pero el tipo se había ido. No digo que íbamos a tener una buena recompensa, pero el cabrón se fue. Me ha mentido, me ha engañado. Y no sé dónde estará. Otra vez esto. ¡Qué cabrón! Es que qué hijo de... ¿Para qué me enfrento? ¿Para qué me le enfrento? ¿Para qué me le enfrento? Agarra el ítem y andate, si es que ¿para qué me le enfrento? Che, desgraciado. Encima ni siquiera hay una maldita gracia ahí en el maldito castillo. Tengo que ver todo el pinche camino. Sabe que me mata. Let's go. Vamos a entrar directamente a la parte esa del castillo, que es lo mismo. Por lo menos un jefe nuevo, o lo que sea. Es capaz que no hay un jefe y hay alguien a quien hablarle. También puede ser. Normalmente suele ser jefe, pero bueno. Y lo de la prótesis esta me suena a la señora del tráiler. Que no me acuerdo del nombre ni nada, pero...
La prótesis... No sé, es que la señora del trailer se metía... Lo que me acuerdo del trailer. Se agarraba y se ponía el... El brazo. O sea, se ponía un brazo. Asumo que será de ella. Sácase. Pinche. Son joder. Oh, casi. Ahora agarran y me matan por tanto. No me extrañaría. Por bocazas. Por hablar y tal. No me extrañaría. Voy a intentar agarrar el ítem de nuevo. Au. No me interesa. Adiós. Acción. Ah, vale, son dos magos. No, 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 sáquese. No quiero saber nada. Vale. ¿Llego? Sí, llego. Nice. ¡Ay! Vale, pero ahí no llego. Tema ahí. Bueno, agarrarlo. ¡Ah! No, que me persigue la cosa. Ajá. Dios. No quiero saber nada. No quiero saber nada de estos. No, pues eso no era. Ese sí. No, oh, una gracia. Nice. Bueno, menos mal. Al fin. Pusimos la gracia ahí. Ya es la una. Tengo que ir a comer. Voy a investigar un poquito más el castillo y ya lo dejaré por aquí. Investigamos un poco más el castillo a ver si encuentro un jefe o algo. Si hay jefe, intentamos el jefe. ¡Cállese, perro! La casa Marais está en ruinas, justo castigo por enamorarse de esa arpía cercenada. No me sorprende que este cretino tomara el castillo y nuestra legendaria espada. Yeah. ¿Vale? ¿Acá qué hay?
voy a subir por si acaso. No me fío. Manual de perfumista. Perfumista 2. Okay. Muy buena pinta. Eso no tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene hemorragia ahora. Yo, así que me lo voy a poner. Bueno, no tenía hemorragia, tenía putrefacción. Es otra cosa. Como el veneno, pero más fuerte. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Joder, hay otro ahí. ¿Dos hay de estos soldados, loco? Encima no son fáciles de matar. Perros menos. ¿Tiene la armadura de la... ¿no? Vale, no pasa nada. A ver, ¿dónde estaba el...? La escalera. Que tendré que subir arriba de todo, seguramente. Voy a pasar de los lobos, voy a pasar de esto también. Voy a intentarlo. Déjenme, güey. Hola, señor. ¿Qué tal? ¡Ay! Joder, uno no puede ni saludar ya. Que le empiezan a apuñalar. Madre mía, qué mal educados. Hola, señor. Paso que voy ardiendo. Casi que literal. ¡Ajá! No, pero salga de ahí. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Maldito perro. Abre un pasadizo al menos. Adiós. Adiós. Te imaginas ser suicida. Me haría mucha gracia. Vale, espérate. Por si acaso. Que no me la veo venir. Bajamos esto. Mira, ahí está el jefe. Vale, pues vamos a intentar el jefe. Bueno, pero que controla la de telepáticamente o qué.
¡Ay! ¡Ay! ¡Madre de Dios! Vale, lo mismo pasó con este edificio, pero bueno, esto... Es que lo hice mal, entré sin ponerme primero las cosas, ¿verdad? Hice primero ponerme lo que tenía que ponerme. Ay. Oh, bueno, estamos. Menos mal. Menos sufrimiento. A ver. Ponemos así. Ponemos así. Adentro. Tocamos la campanita. Y ahí estamos. Ahora sí. ¡Dios! Vale, sacamos media vida. Tengo que estar más atento, hacer menos golpes. Tengo que hacer menos golpes. Y estar más atento cuando va a atacar. No es muy difícil de esquivar, creo. Porque no tarda mucho en hacer el golpe como tal. Así que... Muertes, que me olvido de sumarlos. ¡Hostia! Vale, eso no me lo esperaba. ¡Joder! ¡No, oh, come on! ¡Déjame curarme! ¡Que te saco el puto de lo que quiero curarme! ¡Bastard! ¡Dios! Se da vuelta. ¿Cómo pegarle yo? Se da vuelta contra. Hostia, que llega lejos con eso. No, mierda, me olvidé de la explosión. No pasa nada, no pasa nada. Ay. Venga, que le queda poco. No, déjame curarme. Hijo de... Ya nada, cabrón. Pinche zarza de los cojones. Venga, va. Pero estoy más... Estoy cerca de matarlo. Estuve a punto de matarlo dos veces. Ah, que ve demasiado rápido ese. Se lo hace un poco más lento. Coño, que pesado con el escudo, eh. Ese también lo hace mal. Coño de la madre. Toma. Toma. ¡Muérete, hijo! Espada del ejecutor Marais. Escudo grande de la zarza. Oh. Te dije que ibas a morir hoy. Desgraciado. Ah, mira, y ahí está la loca. La del trailer. Ah. Joder.
Vale. Pero entonces la señora no está en el test. Pues hola, Fabu, ¿qué tal? Llegaste para cuando voy a terminar. Y justo maté a un jefe. Que me estuvo costando un poquito. Pasante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Voy a mirar un poquito más el castillo, que me quedan lugares por ver igual. Cachitito más. Y ya me voy a comer porque... es tarde ya. Hostia. Espérate que lo mismo me mata este desgraciado. ¡Ay! Bueno, me mataron. Todo bien por jugar un lolito antes de trabajar. Nice. Pues. Reventales ahí un poquito. En el LOL. A mí me revientan en este juego. Joder. No pasa nada. A ver, voy a salir corriendo directamente, creo yo. Que le quería hacer el backstab al tipo este, pero no se lo pude hacer, o no se lo hizo. No sé si me acerqué mal, o se enteró, o qué. Pero le quería hacer el backstab. Ahora sí. Así sí. Vale. Vámonos. ¡Corre! Adiós. ¡Ajá! Ahora sí, ya está. Que siga este. Bueno, y no muere. Me dio la armadura. Esa armadura no está mal. Me dio la armadura, nice. Tuve mi venganza, Fauto. Oh. Ay. Ay. Joder. No hay mucho más realmente entonces acá. Yo pensé que había más cosas, pero no. Pues lo único que me quedaba por mirar era eso. Aparte de ahí. Pero no hay nada. Porque de ahí vengo. Y ahí también. Pues mira, voy a recuperar las almas, supongo, y tal. Voy a intentarlo al menos. Y salir por patas, yo qué sé. Tendré que ir por este camino de acá, como para ver qué encuentro. Adiós. Ay. Vamos a intentar agarrar el objeto.
A ver, me gustaría matar a este bicho, pero... lo mismo. Ese es el problema con este bicho. Ese es el problema con este bicho. Que lo odio. Ay. No, creo que debe sumar uno. Ah. Paso, que voy abriendo. Permiso. ¡Wii! Voy a tener que escapar corriendo, ¿verdad? No, déjame. No, puto bicho. Como lo odio. Que le den a las armas. ¿Va a ir ahí? Quiero ver una cosa más. Porque acá agarré la de esta. Ah, vale, no, si sí, es que... Es eso. Pues yo pensé que iba a estar la señora esta acá. Pero no, no está. Está raro. Cierto, no puedo invocar el caballo, ¿no? Pensé que iba a estar la señora del trailer en esta parte. ¿Cómo está el cuadro? Subo yo para... Bueno, está la tan acá la sala. Au, ¿en serio? Muerte, hombre. Me gusta bañarme en veneno. Espérate, ahí hay cosas. Hay una escalera, ¿no? Hay una escalera. Ah, no, no, nada, no hay escalera. Au. Puedo bajar. Ahí hay una gracia. ¿Voy a llamar el caballo acá? ¡Ay!
Vale. Ahí hay algo. Oh, un cuadro. Cuadro, himno al campeón. Okay. Ajá. Lo vengo por esto. No se fijen, no se fijen en mí. No pasa nada, yo no existo. No estoy. ¡Ay! No estoy, dije. Uf. Vale, otra grasa que encontré al menos. Oh, mira, hay un objeto ahí. Qué cabrones. Ay. Mira donde te ponen un objeto, qué desgracia. Y a saber qué es encima ese objeto. Lo agarro. Que me tengo que subir a... Tengo que subirme como a esto. Ay. Creo que para eso tengo que ir por arriba. Voy a matarlo. No lo voy a matar porque es que... No lo puedo matar, básicamente. Voy a agarrar y me hace... ¡Cachú! Y se va para atrás. ¡Cachú! Se va para atrás. ¡Cachú! Se va para atrás. Y no llego nunca. Entonces... Por eso no le estoy pegando. Pero es por no querer. Es por no poder. Así que puedo llamar, vale, gracias. Pues lo voy a tener que dejar por acá ya, porque ya son casi las 2. Pero vamos a ver un poquito más para ahí. Pero, y que me gustaría intentar encontrar el lugar donde está la revelación de mapa de esta parte. Porque ahí vería un poquito más qué hay. Hola señor. ¿Qué tal? No hay nada. Hacia allá. ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Y hacia allá? ¿Por ahí? Por ahí, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Va a ser por arriba. ¿Qué
tendrá que ir saltando de ahí a ahí o algo del estilo, si no. Porque otra cosa no veo. ¿Algo que haya un puente? Ah, bueno, hay un puente. Pues nada más fácil. A ver si llegamos. ¿Por dónde subo? Ah, mira. Claro, digo, es como subo, si no. Ahí. ¡Wii! Monte Gelmir. Ok, se están peleando entre ellos. No me hagan caso, paso nomás. Soy un simple explorador. No sé combatir. Mi katana es de juguete. No se fijen. Oh, vaya, no me deja ir. Ahí. Invadido. Oh. Oh. Ahí. Joder, lo que me sacó. Mierda. No sacó nada, ¿eh? Joder, y el perro, lo que me faltaba. Lo voy a dejar por acá. Porque voy a tener que volver hasta ahí. Son bardo. Y tengo que comer. Así que nada. Lo dejamos por acá hoy. No estuvo mal, no estuvo mal. Matamos unos cuantos jefes de nuevo. Y poco más. Poco más, poco más. Mañana es sábado. Mañana no voy a poder hacer. Porque hago horario partido en el trabajo. Así que el domingo seguiremos con esto. En el horario normal de la tarde. Así que poco más. Nos vemos la próxima. ¡Ah!